Muy buenas amigos, hoy os traigo una partida de Explorer, pero no es una partida cualquiera porque es la gran final de la primera liga que ha habido aquí en la comunidad. Una liga que se ha jugado en formato Explorer y que ha consistido en jugar una fase regular, digamos. Se han hecho dos grupos de 8 jugadores y los 4 primeros de cada grupo pasaban a una fase final. Creo que esto ha sido un acierto totalmente porque hicimos una primera liguilla de prueba donde solamente había fase regular y es cierto que... Bueno, al final la última o últimas jornadas podían estar un poco descafeinadas, ¿no? Sobre todo porque había mucha gente ya que se quedaban o nos quedábamos desenganchados de esos puestos de cabeza y en algunos casos hasta antes de la última jornada ya había un ganador, ¿no? Entonces, precisamente porque era de prueba y queríamos ver este tipo de cosas, pues luego para esta primera liga oficial, digamos, sí se han hecho cambios, ¿no? Y uno de ellos ha sido eso, el poner una fase eliminatoria después de la fase regular. Los 4 primeros de cada grupo pasaban a esa fase eliminatoria y con esa fase eliminatoria manteníamos la tensión y la emoción hasta el último segundo, ¿no? La final que vais a ver ahora la han jugado Mark Oriak con esta mono verde que tenéis en pantalla y Sergi con una Orth of the Control que por supuesto ahora mismo veremos. La próxima liga empezará a partir de mediados de enero más o menos. Yo creo que cambiaremos el formato de Explorer a estándar y para preinscribiros a partir de diciembre ya anunciaré cuándo exactamente, lo anunciaré a través de Discord. Pues bueno, a partir de diciembre eso ya digo, os podéis ir preinscribiendo. A priori el sistema va a ser el mismo, yo creo que haremos 2 grupos de 8, salvo que haya muchísima demanda, que a lo mejor se podría ampliar, pero bueno, a priori 2 grupos de 8, o sea, una liga pequeñita, algo reducido, y luego que pues eso, que los 4 primeros de cada grupo pues pasen. Aparte de divertirnos y pasarlo bien, que es la idea principal en todo momento de estas liguillas, pues también ha habido detalles, ¿no? Detalles para los jugadores, bueno, cartas comunes de Unlimited, por tener un detalle simplemente. Pero luego también para los ganadores, pues bueno, el ganador, que obviamente no voy a decir ahora mismo quién ha sido, porque si no perdería emoción el ver la partida, se ha llevado una Fetchland, la Bloodstained de Mayer, de embestida, marco antiguo, la roja negra en inglés. Y luego el subcampeón se ha llevado un War Mammoth de beta. O sea que, bueno, oye, un detalle, ¿no? Para la siguiente liga tengo ahí un Demonic Tutor de Revise ya preparado. ¿Algún detalle más? Además, para la próxima quiero también sortear alguna carta así, pues bueno, de este tipo, medianamente chula, entre los jugadores que no pasen al top, ¿no? También, un poco para que haya para todos, vaya. Así que, nada, bueno, vamos a pasar a ver los mazos que han jugado. Por un lado tengo aquí esta mono verde de Mark Oriak, como decía. Que, bueno, a ver, yo, ¿qué voy a decir, ¿no? Yo encantado de ver esto en una final porque es mi color favorito, como sabéis, y es una baraja que personalmente me encanta, ¿no? Va simplemente a arrollar al rival, a jugar en turno 2 ya cartas como ese campeón de la hoja de acero, ese 5-4 que encima tiene una evasión, ¿no? De hecho, Mark Oriak fue el jugador que me eliminó a mí en las semifinales, yo jugué Simic Flash y recuerdo, la primera partida no sé qué pasó, pero en la segunda recuerdo que hizo turno 1 el Fodellanowar. Turno 2, campeón de la hoja de acero, me clavó ahí un 5-4 que no pude atender y es que en 4 turnos te ha ganado ese bicho. Como no hagas algo con él, te ha ganado. Y luego, entre medias, obviamente te va jugando más cosas, ¿no? Bueno, ya veis que lleva muchos... bueno, lleva rampeadores en turno 1, lleva luego en el coste 2 cartas como líder de la jauría licántropa, que es igual, un cartonazo. Y en el coste 3 lleva ahí el grueso, ¿no? Los pinos más fuertes, potentes, pues eso, como ese campeón de la hoja de acero, el troll de la espesura antigua... Ronas el Indómito, que acompañado de un bicho con cierta fuerza, pues es buenísimo. Y luego, por supuesto, cartonazos bestiales como Compañía Reunida, que en una baraja como esta es obligatorio. Y Gran Cromlech, ¿no? Si planta el Cromlech en la mesa, muchas veces es que es partida directamente, ¿no? Luego lleva también Removal con esa fuerza primordial. Algo de Hate contra el Cementerio con esos 2 cienos carroñeros. Y un par de velos, ¿no? Como hay tanto removal, pues bueno, fijaos, ¿no? Contra quién juega la final, contra una Orzhov de control, que ahora veremos que va a llevar removal para parar un tren. Y luego en el banquillo, pues bueno, más velos, Arponeador Crawl, que oye, una inclusión que me llamó la atención, ¿no? Una carta que en ese estándar, pues oye, yo también lo llevaba de banquillo, ¿no? Ceratops cambiante contra azul, destruye gemas para reventar artefactos, por ejemplo. Y bestias buscadas, que oye, las bestias buscadas contra mazos de control, contra mazos que lleven Planeswalkers, es una carta realmente buena, ¿no? Bueno, vamos a pasar a ver esa Orzhov de Sergi rápidamente, la cual, a ver, también me gusta, pero de otra manera, digamos, ¿no? Porque esto ya no es tanto mi estilo, pero bueno. Bueno, es una Orzhov con Jorion como compañero, y que...
lo que comentaba, va a llevar removal y disrupción para parar un tren. Bueno, removal, 4 empujones fatales, 4 versos desmaterializadores, 4 ritos del olvido, 2 juramentos de Kaya, iras de Kaya, 3. O sea, lleva aquí removal, pero para parar un tren, ¿no? Entonces, contra un mazo de criaturas como esta mono verde, a priori debería de ir bien, a priori. Bueno, luego también lleva un par de confiscar pensamientos, prueba de ambición, este encantamiento, que cuando entra al campo de batalla el oponente objetivo sacrifica a una criatura, por tanto, más removal. Y luego encima, bueno, perdón, lleva también príncipe encantador, augurio del sol, lleva las 3 copias de la emperatriz errante, lleva este bicho, que es este bicho, vamos, está fuerte ahora mismo en Explorer y en Standard, es un cartonazo, ¿no? Es un bicho que muchas veces llega ya a la mesa, se planta, no se mueve, no hace nada, pero te empieza a ir ganando la partida y sobre todo te la empieza a ir remontando en muchos casos con esas vidas que uno obtiene cada vez que robas carta. Pero es que claro, este bicho acompañado de la bendición traicionera, que cuando entra al campo de batalla roba 3 cartas, supone muchas veces ganar 6 vidas en ese momento, ¿no? Luego todos estos permanentes, estos encantamientos, pues los va a blinkear con su compañero, con el amigo Jorion, que lleva aquí como compañero, y con el que lleva aquí de main también. Banquillo, pues bueno, pues aquí lo veis. Silencio ensordecedor, para que ningún jugador pueda lanzar más de un hechizo que no sea de criatura cada turno. Fracturar, algo de removal contra artefactos, encantamientos o planeswalkers, no está nada mal, a velocidad instantánea por 2. Sujeción letal, o sea, más removal, es que es todo removal, ¿no? O sea, el mazo juega, pues eso, a que el rival no pueda hacer absolutamente nada, a que no tenga nada, y en un momento dado, pues eso, acabar ganando la partida, pues con el propio Jorion, o con los tokens de la Emperatriz Errante, o con el Sheldred, o con lo que sea, ¿no? Bueno, vamos a ver la final, a ver qué tal se ha dado entre esta mono verde y la Orzhov. Bueno, pues venga, ahí comienza la partida. Va a estar comentando conmigo la partida Blazix. Que, buenas, Blazix, chicos. Preséntate tú mismo. Cuéntanos, pues bueno, un poco de ti. Para que sepan. Yo soy Blazix, soy jugador de Magic desde hace más de 15 años. Con idas y venidas. Y con ahora, todos. Bueno, estuve jugando la liga de Green Lotus. Caí eliminado, desgraciadamente. Sí, y además pues de forma sorpresiva, porque te esperábamos todos en el top, por lo menos. Sí, pero mira. Bueno, nada, aquí está jugando Marcoriak ya. Está jugando Marcoriak mono verde, como estáis viendo, y ha salido con Místico Élfico. Además se ha quedado una mano con una sola tierra, No, pero va a salir volando, Sí. En cuanto baje el otro elfo, como no se lo mate, va a tener ya maná sin problema. Y sí que es verdad. Sí que es verdad que Sergi ese mazo lo conozco. Sí, eso te iba a preguntar justo, Blazix, que si nos puedes decir un poco qué está jugando Sergi, que yo creo que tú lo sabes mejor que yo. Lleva una Orzhov Blink con algún tipo de combo con Jorion y el Príncipe Encantador de Blink, vale. Entre comillas, infinito. Vale. Y muchísimo removal. Vale, o sea que gana a base de controlar la mesa y la partida y luego con el combo, ¿no? Sí, gana por aburrimiento. Vale. Bueno, aquí Marcoriak ha bajado el elfo porque no tenía otra opción, porque si no, no iba a tener ahora mana. Y justo ahora ha ido y ha robado una tierra, pero bueno. Así es esto. Vale, a ver. Vale, bueno, ha bajado aquí este bicho. Este bicho fue el que me eliminó a mí en las semifinales. No fue Marcoriak ni la mono verde, fue ese bicho en concreto, macho. Es increíble, ese bicho es demasiado bueno. Es que ahora mismo, maná, 5-4. Sí, y es que ahora mismo salta por encima de todo lo que tiene ahí Sergi. O sea, de todo, sí. Es brutal. Uf. Este es duro, Este es duro. Por encima de ese ya no salta. No, por encima de este no. Pero ojo, ha robado. Esto es lo que le pone contadores. Ah, lo que pasa es que el otro sí, tiene pero toque da igual. Mortal. Tiene toque mortal, o sea. Vale. No. Vale. ¿Qué crees que va a hacer aquí Marcoriak? Yo pegaría, ¿no? Yo si fuese él, yo pegaría, sí. Exacto. O sea, pues sí. Tú así el tren no la quieres en mesa, vamos, ni loco. Ahí va. Pues hombre, a ver. Sergi no ha salido mal. Marcoriak no ha salido muy rápido. Pero te planta ya 2 tocinos de estos. Uf, y ya. Ojo, Es que ya. El problema es que se recupera mucha vida. Sí. Te va castigando a ti. Sí. No, ahí va.
Y bueno, una cosa, Blazix, tiene forma Sergi, ¿no? De barrer la mesa, imagino. Sí, claro. Sí. ¿Qué lleva? ¿Acontecimiento en extinción o no sabes? No, creo que lleva. Llevaba el adiós. Sí. Llevaba también, creo que lleva Ruinas Scar, si no me equivoco. Ruinascar también. Diría que también lleva el gancho. O Vale. Es que te lo sea digo porque que ahora no, mismo no. un acontecimiento en extinción impar limpia la mesa de Marcoria y la suya deja el bicho este negro, el de coste 4. Es que diría que no lo lleva. O sea, Vale, me vale. suena que Vale. Pero bueno. no. Uf. Bueno. Uf. Eso le va a doler a Sergi, ¿eh? Pero bueno, es también lo que te digo. También lo. Si te das cuenta, lo juegas con retrospectiva. Es que tiene mucha recursividad ese mazo. Parece que no, pero Ya. es lento porque es muy lento. Pero es que A ver, cuesta mucho. posiblemente es un pairing duro para Marcoriak, ¿no? Porque al final un mazo que va hasta arriba de removal para bichos. Baja A el ver, tercero, ¿eh? para mí ahora mismo, en el turno que está ya Sergi y luego Marcoria que se ha quedado encallado en dos tierras. Sí. Sergi la tiene bastante de cara. Ya. No, sin saber su mano, ojo. Ya. Yo aquí, Uy, encima fíjate, pega. si yo hubiese sido Marcoria, yo creo. Acertado o equivocadamente, yo aquí hubiese bajado el líder de la jauría licántropa con el fin de robar cartas, intentar buscar la tercera tierra, tío. Y sobre Si todo por si Sergi te ha barre luego la pegado. mesa, no sé. Si Sergi ha pegado con Sealdred es porque. Uff. Viene ira. Digo, Iba a Blazis, decirlo que ibas antes. a decir justo esto, ¿no? Que si pega con ese es por esto, ¿no? Sí, claro, estaba claro. O sea, si no, Sergi no se va a quedar abierto un ataque de otra vez de 11. Ya. Ya. Y yo creo que ya ha llegado este momento. Se acabó, sí. Sí. Ya lo tiene muy, muy complicado. Es que incluso ese Ronas, seguro que Sergi lleva alguna cosa para exiliarlo, que no sea destruir. O sea. Sí, de hecho lo tiene ahí, el que tiene retrospectiva, si no me equivoco, el auxiliar el permanente monocolor. De todas formas, Marcoria que está teniendo un poquito de mala suerte con las tierras, ¿eh? Porque es Sí. cierto que se ha quedado una mano arriesgada con una tierra, pero es que ha robado solo una, tío. Es que no. De todas formas, Es que ahora va a quedar así. estos mazos que juega Sergi y tal, parece que llevan 8 Fatal Push en vez de 4, tío, es increíble, Tal cual. o sea, es que nunca les falta el removal, tío, es increíble. No, la verdad que es un mazo que es eso, que es muy lento, o sea, si sale rápido y. Uf, es que pobre, pobre Marcoria, Ya, es que pobrecito. no está robando tierra, macho. Nada, es que es eso, es Le que. va a conceder, Esto no claro. puede. Sí. Ya te digo, el mazo de Sergi es si llega al turno 4 o 5, que es cuando ya empiezas a disponer de las iras. Sí. Es que te ganan muy fácil la. Sí, y encima Te un ganan demasiado mazo. fácil. Y encima un mazo que es puramente de bichos como este. Porque si fuese un mazo que llevase rojo, llevase daño directo con chispas y tal, todavía puedes rematar luego la partida de esa forma. Pero. Claro, y aquí que te banquilleas, quizá otro velo de serpiente. Intervención heroica no es mala. Sí, efectivamente. Intervención heroica y el velo. Sí, lo que has dicho tú, yo creo. Y la bestia busca. Cada a lo mejor después de que te barras la mesa volver a bajar eso no es malo, ¿eh? Que sigue No, metiendo porque te entra con el. la prisa, ahí está, lo está metiendo. Mira, mira, sí, la está metiendo justo. Yo la hubiese metido también, sí. Y el cieno, ¿qué puede hacer el cieno? Pues hombre, exiliar los ritos esos del olvido y tal, pero. Sí, pero cuenta que al final Sergi en su cemento. ¿El qué, Por Blas, es ejemplo, a dar que? contadores, a ganar vidas. El que has dicho justo es que se ha cortado, tío. Digo que el cieno al final a él en ese deck Ya. contra lo que está jugando, me refiero, o sea, es un Sí. poco me. Ya. Sí, que no. Bueno, pues va. La primera partida fácil para Sergi. A ver si se ha quitado todas las fuerzas primordiales que yo, sinceramente, me las hubiese quitado. Dices el removal, ya. Sí, a lo mejor en un momento dado. Uf, esta mano es Uf, horrible, ¿eh? madre mía, vaya mano. Esta mano yo no me la quedaba ni loco, vamos. Yo no sé qué va a hacer aquí Marcoriak. Uf. Pues no sé, yo no me la hubiese quedado, pero bueno, lo mismo luego le sale bien, oye. A ver, rampeo no te va a faltar. No. Pero arriesgada es. Es que al. Uf, bueno, Bueno, ojo. mira. Mira, ojo que ahora en turno 3 te baja la bestia buscada y ya aparece otra cosa, pero bueno. Doble elfo, bestia. Es que a mí Quizá Marcoria aquí. la semifinal, por ejemplo, me la ganó clavándome en turno 2 el 5-4 ese, tío. O sea. Sí, fue durísimo. Y
yo creo que aquí es un poco lo que tendría que intentar hacer, correr. Pero bueno, ahora con la bestia lo va a conseguir. El castillo ahora le entra girado, ¿no? El castillo... joder, ya ni me acuerdo. Sé que le daba 6 manás cuando... no sé qué era. Sí, pagando 4 creo que era. Pero a ver... no, ya no entra enderezado ahora ya. Bueno, pues se ha robado otra tierra, o sea, todas las tierras que nos ha robado el pobre Markoriak. Sí, sí. En la primera parte se está robando ahora, macho. Nada, eso va a entrar. O sea... sí, pero yo lo veo mal, tío, porque ahora mismo depende totalmente de esa bestia buscada. Por esto. Es que Sergi sabe jugar muy bien estos mazos, o sea, está acostumbrado a jugar con tanta calma. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? No, sí, pero a ver, espérate. No, me oye. Estamos grabando en directo y comentando la partida. Ah, sí, es Paco. Ah, vale, que no sabía que era. Sí, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, es Paco. Que... pues nada, ¿qué estamos tal, cómo aquí comentando la partida Blazix y yo, que la voy a subir al canal. Ah, disculpa, disculpa. No, no, pues tranquilo, oye, y si quieres participar, encantado, ¿eh? Lo que pasa es que no sé a quién era, digo, no sé quién se ha metido, pero vamos, no, encantado y bienvenido, Paco. Nada, estamos es que... viendo esto que lo estábamos comentando aquí Blazix y yo, que bueno, que honestamente yo por lo menos lo veo un poco mal para la mono verde, pero bueno. Sí, ¿tan mal te ha ido? No, 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 a mí ya me eliminaron en semifinales. Digo ahora Markoriak, que... uf, madre mía. Uf, puta tierra. De todas formas está teniendo una suerte nefasta, o sea... es que la primera partida no se ha robado tierras y ahora se está robando todas las que no robó en la primera partida, es terrible. O sea... pobre Markoriak, macho. Es la cosa de este juego que es así, a veces no, sí, sí. No acompaña la suerte, ¿eh? Total, total. Mira, para algo va a poder usar la voz, hijo. Sí, ahora mira, efectivamente. Mira, y ahí va ello, oye, a sacar pasa partido que el trigger de las ya tierras. Salta. Pero bueno. Sí, macho. Es que a ver, al final. Oye, la pero mano es que se ha quedado ahora. El que Blazix, perdón, que. Es que va con retraso, creo. Perdón, digo que lo diga, iba a reventar el encantamiento, pero es que el trigger ya salta, o sea, no. Sí, las cartas ya las roba, efectivamente. Vale, bien. Casi mejor que se lo guarde para alguna cosa más molesta. Uf, esta es bueno. Bueno, esto ayuda bastante, ¿eh? Sí. Eso puede estar bien. Además, una compañía reunida que juegas con tranquilidad sabiendo que el rival no tiene azul y no te va a jugar el counter. Porque si ahora, por ejemplo, tuviese azul Sergi, lo mismo yo la tiraba de frente para no ponerla en riesgo. Pero como no tiene azul... yo esperaría hasta que es final de su turno. Porque él te puede, seguramente te va a meter un Massive Removal ahora, ¿eh? No, si no, no estaría tan tranquilo. No, no, exacto, eso digo, Paco, que o sea, estoy diciendo justo eso, que si el rival tuviese azul, te puedes plantear jugarla en tu turno, ahora que estás girado. Sí, 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 pero si no, ahora sí. Tienes ventaja, porque seguro que él tiene algo ahora, si no, no estaría tan tranqui. Total. Conociéndolo además. Ahora mismo le barre la mesa, y tú juegas la compañía de Rooney al final de su turno. ¿Mira, ves? Ahí está, y es que es partida. Sí, o sí. Sea, ya está, ya has ganado, casi, casi. Sí, depende de lo que robes, ya está. Como pesque dos bichos buenos, partida. Bueno, partida, a ver, está en 9, pero. Pero casi. A ver. Sí, pero bueno, si es que a la que te pejes el campeón y el troll, ya está, ya lo tienes. A ver, ojo que todavía sí, tiene ahí uno negro, podría jugar un Fatal Push. ¡Oh, madre mía! Vaya. Markoriak que está teniendo una suerte nefasta, de todas formas, tío, es increíble. Me está doliendo hasta a mí, de verdad, Joder. Mira, va a optimizar al máximo para hinchar el líder, bajar tierra y poner el troll en la mesa. Optimizando al máximo. Hostia, pero aquí la ha liado. Aquí la ha liado porque tenía que haber bajado la tierra. Y haber bajado el troll, que no sé si es lo que quería hacer, que lo mismo soy yo el que está metiendo la pata, Creo que Marco ya está jugando con mucha calma de decir, si me quiere matar un bicho me mata solamente a uno. Ya. Para no hacer un 2x1 o 3x1. Ya. Joder, le falta aquí una manland a Markoriak ahora. Algo que pudiese activar. Ese cieno, mira, ojo. Sí. Pero como antes, como ha extraído todo el maná, pensaba yo que quería hacer lo del lobo más bajar el troll. Lo mismo... Yo creo que hubiera tenido más sentido eso, Yo pensaba que lo que quería hacer. Sí. Darse todo el mana, bajar el. Tenía que haber bajado el mana, luego subirlo todo, bajar troll e inflar el bicho y pegar. Pero claro, al pasar la fase ya se acabó. Claro, eso es. Pero vamos, que no sé si ha sido un error o.
No quería hacerlo, no lo sé, no sé. Ese bicho no es malo, porque aunque te lo maten, lo puedes luego rejugar, o sea que bueno. Sí, mientras no se lo exilie, que creo que el remover que lleva. Sí. Quitando Fatal Push, el otro es el de exiliar en permanente monocolor. Sí. A ver, aquí la movida... No sé si lleva en esta baraja el que sacrificas bicho blanco y negro y exilia permanente. No, aparte del Vanishing Burst lleva otro. Madre. Va, es que esto es muy duro, macho. Es que esto te remonta la partida al suelo. Ya la. Es que ahora mira. Es que es eso. Se pone nuevo otra vez. Nada, nada, se acabó. Se acabó. Si había esperanzas, se acabaron. Dafan Marcoria que se ha robado ya todas las tierras. Que el cieno tampoco aporta ahora mismo nada. Yo ahora mismo le concedía, Te lo digo en serio. Es. Pero porque psicológicamente es devastador, no sé. Hombre, a ver, el cieno lo puede hacer grande, ¿no? Pero. En el cementerio pero hay que cosas. No puedes, ¿o no? Es solo para criaturas. Y para habilidades de criatura creo también, es decir. Bueno, pues puede ir ahí a hacer un cieno grande y pelearle un poco, pero yo ahora mismo, simplemente ver ese bicho enfrente ya y la mano de Sergi me vendría abajo, de verdad. Es que ha tenido mala suerte en las dos partidas. La primera se queda atascado de maná, segunda ya te quedas con un maná que no para de robarte tierra. Ha tenido muy mala suerte, tío. Es que la primera... Oye, que las manos al final... Todo es rebatible en este juego, ¿no? Te puedes acercar a esa mano o no. Pero luego lo que ha sucedido después, eso ya es azar. Y la primera no ha robado tierras. Y en esta segunda se las ha robado todas, macho. Pero bueno. Pues nada, me parece a mí que la Fetchland se va a ir para Barcelona, Tiene pinta. Tiene toda la pinta, sí. Vamos, si levanta esto Marcoriak... Le mando un playset. Bueno, bueno. Vamos a ver. Mira, ahí tiene el Vanishing Burst. Nada, Paco, si lo estaba hablando antes con Blazis, que es que estos mazos que juega Sergi parece que llevan 8 por en vez de 4 por de removal. Sí. Y además, yo que juego contra él en físico, doy fe de ello, Sí. Es... 15 vidas. Bueno, yo aquí concedía, vamos. Es que mira cómo tiene la mano, las vidas. No, ahora ya está en su salsa, Sergi, porque es el típico mazo que ha remontado de estar a punto de morir. Tiene la mano llena de cartas, tiene la ventaja de la Shieldred que es brutal. Bueno, mira. Sí, esto te puede dar un halo de esperanza. A ver, vamos a ver aquí si reviva un poco la partida, porque la anterior Collected ha tenido muy mala suerte también, Solamente el lobo, tío. Ha sido para echarse a llorar, vamos. Sí. Con un lobo solo, pobrecillo. Sí, no, ha sido terrible. Oye, hay veces que la suerte pues no acompaña y ya está, oye. Pero fíjate, de estar a 3 vidas a estar a 17 otra vez. Sí, es una burrada. Te desanima totalmente, si juegas una baraja agro. Sí. Porque ves que se te está escapando la partida. Sí. Pero bueno, y va a blinquearse todo eso y va a ganarse, pues... Pues bueno, va a robar 6 cartas. 6 son 12 vidas. 12 vidas más, al igual le... Es que yo no sé qué tendría que salir en esa compañía de reunida para mantener siquiera la esperanza, ya no intentar ganar. O sea, es que ahora mismo, ¿cuántas vidas va a ganar? Va a ganar 12. 12, ¿no? 12. A 27, seguro. Y encima. Menos mal. Joder, madre mía. Bueno, un Ronas está mejor. Bueno. Hombre, el Ronas por lo menos puede ir pegando de 5 sin morirse, porque es indestructible. Pero vamos, que es que ese Jorion se va a liar a palos enseguida, Sí, pero el Ronas necesita. El Ronas necesita de alguien, ¿no? Para poder atacar, ¿o no? Sí, bueno, necesita un bicho a fuerza 4. Pero puede dar más 2 más 0, pagando 3, y con todo el mana que tiene ahora le puede dar más 2 más 0 a cualquier bicho. La cosa es que yo me imagino que Sergi le va a matar el troll y la llama bestia es esa. Me imagino, no sé. A ver qué ocurre aquí. Bueno, esto vuelve. A 25. Se pone a 25 vidas. Madre mía. Bueno, Paco, cuéntanos que Blazis ha presentado mínimamente. Tú que juegas en Barcelona también, ¿no? Magic físico. Sí, sobre todo jugamos en Barcelona.
Sí. Bueno, en Barcelona. Con, bueno, jugué con Sergi, lo conozco bueno, de jugar en tienda. Sí. Y luego fue él el que me metió en, para jugar con vosotros aquí en Arena, la liga y todo. Sí. Y bien, pero bueno, sobre todo estamos jugando ahora Pioneer, que es el formato que, bueno, más nos encaja. Sí. Más nos está gustando, porque estándar se nos está escapando un poquillo. Ya. Demasiado rápido para jugarlo en físico para mí, por lo menos. Sí. Te entiendo. No doy abasto, no se juntan demasiado las colecciones, es un poco complicado. Y en cambio Pioneer, pues es un formato que, como sí que hemos jugado esas colecciones, las tenemos bastantes cartas y pool y podemos jugar. Sí, sobre todo eso. Y que también te las conoces. A mí me ocurre un poco igual, ¿eh? Yo el ritmo de estándar ya se me empieza a venir un poco grande porque no doy abasto, o sea. Pero no es porque no me guste, ¿eh? O sea, hay mucha gente claro. que lo critica porque... No, o sea, todo lo contrario. A mí siempre es un formato que me ha encantado porque es el más dinámico y tal. Ojo, aquí... Pero aquí llega Markoriak, un momento que sí. Perdón, Paco, aquí Markoriak se puede cargar a Jorion y al bicho negro, ¿eh? Porque los puede hinchar sí, con runas a los dos. Si Sergi ha bloqueado por algo. Sí, eso también, me imagino, sí. También. O sea, le va a dar igual perderlo. Mira, va a hinchar a uno, va a hinchar al otro y se guarda ahí el velo por lo que pueda pasar. Pero es lo que dices tú, me da a mí que va a venir un removal masivo en el siguiente turno o alguna historia. Pero si es que tienen la mano ya de todo, o sea. O sea, ¿tienen la mano cuántas cartas? Tiene 6. Sí, pues nada, Paco, yo te entiendo porque me pasa un poco parecido, ¿eh? Que a mí estándar siempre me ha gustado, pero es que ya el ritmo. Pues. Yo creo que el problema no está tanto en el tema de estándar como están saliendo, sino que meten demasiado producto entre medio de cada colección de estándar. Sí, y eso como también. Que satura demasiado el mercado. Sí. Jo, yo me acuerdo de los spoilers, macho, hasta hace no mucho. Joder, a mí me hacían una ilusión. Y ahora no es que no me hagan ilusión, pero es que ya estoy ya sobresaturado. O sea. Pero bueno. Es que. Nada. Yo. Es que no puedo. La partida de Sergi, desde luego. Vamos, Markoriak que a lo mejor la está intentando pelear porque es una final y demás, pero. Mira. Nada, es totalmente de Sergi, nada. Es buena partida, o sea, GG. Es que aparte, ¿qué lleva la mono verde contra voladores? No tiene nada. Hombre, si estuviese jugando al Skull, llevaría un huracán, pero. Aquí huracán me parece aquí a mí que no va a haber. Y un. No, sí, un huracán ahora mismo con todo el mana que tienes le barría la mesa, sí, pero. Nada, Markoriak la va a pelear. Porque, a ver, realmente puede ahora activar el troll y poner otra vez un 4-4. Si roba tierra, luego ese mamut pega de 5. Pero es que ahora mismo Sergi le va a pegar de 11. Va al ataque, ¿eh? Sí, sí. Además, ¿los ángeles estos tienen vigilancia o no? No. ¿No? No, ah, vale. Estos no. Vale. Estos no. Madre mía, Sergi modo agro, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. ¿Quién lo diría, eh? Pegando con un bicho que sea más de un 1-1, es increíble, ¿eh? Sergi es de estos que le gusta rematar las partidas con las tierras, ¿no? Con las manlands y demás. Sí. Oh, claro. La cosa está, si Markoriak roba una bestia buscada, puede ganar, ¿eh? Se puede llevar aquí un sustito Sergi, ¿tú crees? Pero Sergi, ¿tú crees, Blazis, que en esas 4 cartas que tiene en mano no hay un removal, por lo menos? Seguro que tiene algo. Vamos, uno por lo menos tiene que haber. Y probablemente sean las 4, porque vamos. Encima bajó tierra, me parece, este turno. No, pero lo que dices tú, ¿eh? Con una bestia buscada ahora, bueno, pegaría de 11. Nada, pues mira. Si es que, además, Sergi es que ya no espera ni a su turno, ya se lo juega ahora. También normal, pues si roba el velo o lo que sea, pero. Buah, yo no quería. Nada, buena partida, ahora sí que es letal, tiene los dos ángeles que vuelan. Y nada, aquí concede. Buah. Opa, ha estado divertida la final, por lo menos, yo creo. Bueno, y al final, en la final, gana un mazo que no es tier. Sí, porque esta Orzhov es un poquito fuera del radar, ¿no? De cosecha propia. Sí, cosecha propia. Sí, pero Sergi es un jugador de. Siempre ha jugado este tipo de mazos y lo conoce muy bien y siempre se los construye él, tanto en esta combinación de colores como en Esper o en Azorius. Siempre. A ver, que había cortado aquí, pero acaba de llegar el campeón. Bueno, Sergi, antes de nada, enhorabuena, ¿eh? Te has marcado un torneazo y ahora en la final que te hemos visto, pues bueno, yo creo que ha quedado reflejado que, pues eso, que te lo has merecido, vamos. Sí, este mazo contra mazos de criaturas va muy bien. Ya,
Era un, lo estábamos comentando, que posiblemente el pairing no era el mejor para tu rival. Y yo creo que tú has disfrutado, vamos, lo que no está escrito, ¿no? Ahí matando bichos. Hombre, y ese Sheldon robando cartas luego de 3 en 3. Buah, sí, sí. Bueno, robando cartas de 3 en 3 y ganando vidas de 6 en 6 también, ¿eh? Sí, sí, es brutal. Vamos, una fiesta, ¿eh? Te la has pasado pipa. Ahí robando removals, buah, me voy a cargar a este bicho, al otro, estaba gozando, ¿eh? Joder. Hombre, la bestia me ha puesto un poco contra las cuerdas, pero bueno. Ya, lo estábamos comentando Blasis y yo, porque Paco todavía no había llegado, que bueno, que esa bestia, ahora en la segunda partida, podía hacer su función. Lo que pasa es que tú no la has visto, pero hemos coincidido todos un poco en que Marcoria ha tenido un poco de mala suerte, tanto en la primera partida como en la segunda con las tierras, macho. Sí. O sea, vamos, sin ánimo ni mucho menos de quitarte méritos, pero que ha estado un poco desafortunado. Luego se ha tirado una compañía reunida y le ha salido un triste lobo. Sí, eso sí que lo he visto, tío. Yo igualmente, las dos partidas con dos tierras. Lo que pasa que el príncipe ayuda mucho, tío. Ah, o sea, que tú te has quedado manos de dos tierras. El príncipe. Sí, sí, las dos partidas, dos tierras. Lo que pasa que me las he quedado porque tenía el príncipe. Ya. Y con el príncipe ya te acomodas la mano. Bueno, el príncipe nada, ya en tierra, Sheldred, bueno, que nada, lo de robar tres me encanta esa carta, solo la juego yo, pero me encanta. No, y lo que te digo, si tienes el bicho a ganar vidas ahí encima, pues ya, vamos, la fiesta de la espuma. Bueno, luego las pierdes, ¿eh? Ya, sí, cuéntame otra, que has acabado la partida con más vidas de las que has empezado, yo creo, casi. Pero bueno, que nada, Sergi, oye, enhorabuena y ya te mandaré el premio de ganador, hombre. Bueno, ya se me iba el catalán. Ya hablaremos, Hugo. Vale, vale.